Y vea esto, 6 personas que integraron el Consejo Municipal de San Bartolo en Aguascalientes durante la administración anterior fueron condenados a 3 años de prisión por anomalías en la adjudicación de una obra. Los ex integrantes del Consejo Municipal del municipio de San Bartolo, Aguascalientes, Totón y Capán, fueron condenados a 3 años de prisión por el delito de abuso de autoridad. Sí, en función de la sentencia que leímos hoy, únicamente la parte resolutiva, pues el juez indicaba que se habían causado 2 tipos de daño, ¿verdad? Al patrimonio en relación de la obra que fue adjudicada, que era más alto el costo, y la que se había sido la ganadora, una diferencia de 15,000 quetzales aproximadamente, y también a la credibilidad de la población. El juzgado también impuso una multa económica a los 6 condenados, misma que tendrán que pagar con medicamentos y que serán donados al centro de salud. Y estando ellos ya condenados a costa por los desgastes del proceso, pues consideró esta representación acoger la petición de ellos en relación a que se done, ¿verdad?, la cantidad de 3,000 quetzales en el centro de salud del municipio de San Bartolo Aguascalientes del departamento de Totón y Capán, para que de alguna manera la población vea que ellos han resarcido el daño. La representante de la Procuraduría General de la Nación señaló que esta sentencia es ejemplar para quienes se extralimitan en sus funciones. Sí, definitivamente tiene que haber un precedente, ¿verdad?, de que todos los procesos y todos los procedimientos que están enmarcados en la ley, así deben de seguirse. Y si en algún momento se observa alguna ilegalidad, alguna irregularidad, hay que denunciarlo. En Totonicapán, Leopoldo Batz, Telediario, Información Actual.